Golf es golf, dirán ustedes. Cumple nuestro invitado de hoy los requisitos para ser la estrella invitada de nuestra sección. Vamos a preguntarle a él. Señor Corby, gracias por acompañarnos. Un placer. O Rouget. Pero tus amigos Corby. Corby. Corby, ¿de golf cuánto sabes? De jugar al golf y de Muy practicar. poco, patear un Un poquito, poquito. pero ya está. No, no me pidas mucho más. No te pido mucho más. Fíjense ustedes que dirán, bueno, ¿y por qué está aquí Corby? Bueno, es productor de cine. Miran ustedes, me suena un poco la cara. ¿Puede ser un actor, un galán? No, es productor de cine. Es productor de cine y tiene una película que está dando la vuelta al mundo. Les voy a dar una pista. Ha empezado por estrenarse en Inglaterra. Correcto. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien que no sabe nada de golf meterse en el lío de Se ve The Movie, la película? Pues tiene un porqué. ¿Cuál Uno de es? mis mejores amigos, casi un hermano para mí, o diría que es un hermano, es profesional de golf. Me parece que incluso llegó a ganar el campeonato de España Caramba. cuando era pequeño y siempre me lo comentaba. Y otro motivo es porque uno de mis amigos del sector, que se llama Jonathan Evans, que es el coproductor británico en esta película, él juega golf. Y un día también hablando con él en Cannes, me comentó, ¿y si hacemos esto? Y fueron las dos cosas que me dio la tranquilidad para plantearme de involucrarme en esta película. Una película española con nombre español, rodada en España en una parte también, Correcto, toda. importante, que se estrena en Inglaterra, con unas críticas, por cierto, absolutamente excepcionales, buenísimas, The Guardian, cualquier diario que quieran consultar, las televisiones, y que cuándo vamos a ver en España. Esperemos que dentro de poco. Yo creo que ahora, en septiembre o octubre, estará por aquí. O sea que ahí estamos trabajando en ello. Haciéndose usted de rogar y haciéndonos de rogar a nosotros, ¿no? Bueno, tenemos muchas ganas, Sí. sí. Espero que por ahí, cuando estemos cerca de la Ryder, va a salir la película por aquí. ¿Por qué la figura de Seve para una persona tan joven como tú, Corby, ¿qué representa? ¿Qué viste? ¿Por qué un productor que se supone que lo que quiere es ganar dinero, de repente dice, busco a este personaje que representa muchas cosas, además de ganancias en el tema del golf, y me lanzo a hacer una película? Yo cuando ves la cara del actor que interpreta a Severiano, te lo dice casi todo. Y me dirás, ¿por qué? Es un chaval, se llama José Luis Gutiérrez, con 15 años que tiene. Estamos viendo, sobreimpresionada, estamos viendo unas pequeñas imágenes donde estamos viendo al chaval. Esa es su cara. Pues José Luis, para él, que es jugador de golf, tiene handicap 4, un grandísimo estudiante, por cierto, que lo quiero decir, para él su ídolo es Severiano, y lo Ah. fue y lo era. Y cuando tú ves que él interpreta de Seve y lo que significaba para él, y ves su cara, ves que le llaman por Seve y cómo se emociona y cómo se emocionó en el estreno de la película de Inglaterra, entiendes lo que quiere decir. Severiano fue lo que fue, una persona que consiguió lo que consiguió gracias a que, bueno, insistió cada día en intentar aprender, a mejorar, sin que nadie le ayudara, y llegó ahí a ser campeón del mundo. Y cualquier chaval al día de hoy quiere hacer lo mismo. Si tú tienes afición por algo, si tú tienes un hobby por algo, quieres llegar a ser el mejor del mundo. Y como lo hizo Seve, hay muy pocos que lo hacen. Y para mí eso te emociona, simplemente el contarlo, al vivirlo, al saber historias de él, cuando íbamos hablando con sus familiares, con la gente relacionada. Pero insisto, al ver la cara de José Luis Gutiérrez y ver cómo él estaba interpretando la figura de su ídolo, lo ves clarísimo. Hay que hacer una película sobre él. Se nos marcha el tiempo, pero define la película. ¿Qué nos vamos a encontrar los que amamos el golf y los que amamos el cine? Muy importante diferenciarlo. Para mí tenía una obsesión, hacer una película para los golfistas, sobre todo. Quería hacer una película que ellos se sintieran orgullosos, que es auténtica, que los actores que aparecen ahí saben jugar a golf, incluso son profesionales de golf. Eso para mí era fundamental, hacer una película auténtica. Cada golpe, cada pat, cada todo es auténtico. No es haciendo planos cortos y haciendo ver que estamos jugando a golf, sino que se vea ese golpe. Y para mí, fundamental para los que no aman al golf, pero les gusta el cine, van a ver una película que les va a emocionar. No hay persona que no haya visto la película que al final les ha tocado, que tiene su lagrimita, personas que incluso frías, que no habitualmente no lloran y lloran en esta película. Y no buscamos la lágrima fácil, sino lo hemos hecho de una manera que yo creo muy, muy sencilla, simple,
pero muy elegante y emociona y toca. Hemos hablado hace un momentito de la Rider, hemos dicho, para ahí, para esas fechas, igual lo estamos viendo en España. El cine es emoción. Y cuando alguien como un productor joven, como él, que no sabe nada de golf, salvo sus amigos, que le incitaron un poco, ¿no?, a meterse en esta aventura, consigue hacer un producto como este, que hemos visto unas pequeñas imágenes y unos pequeños fragmentos, pero que seguro, seguro, que tendremos todos, ustedes y nosotros, la oportunidad de verlo entero. Va a merecer la pena disfrutar de ese Seve, la película, y hacerlo aquí en España muy pronto. Le citamos para que en el momento en que tengamos fecha, volvamos a la sección. Perfecto, yo Ya no un encantado. golf es golf, yo creo que merece esto que hagamos, Manolo, un casa club entero. Ese es nuestro reto de hoy. Muchísimas gracias.